Hello, hello. Thank you for being on time. Good evening, good evening. Hello, hello. Thank you for the cameras. Nice. Thank you for being on time. Right now we are 24 participants. Nice. Thank you, Liliana, Daniel, Gaby, nice. Griselda, Jenny, Ana Maria, Alexis, Nora, Heidi, Luis, Edwin, Hilma, Gloria, Juana, Patricia, Angela. Nice. Verónica Martínez, de Martínez, no le deja poner ni cámara ni audio. Ok, so let's start with the attendance, ok. Vamos a empezar como siempre. Déjenme poner mute acá que alguien está con micrófono abierto. Ahora sí. So, today is Friday. Yay! Es nuestro viernes, ok. No es este, como dicen por ahí, va. Jueves de no sé qué. Hoy es nuestro viernes, ¿ok? Viernes. ¿Por qué? Porque mañana no tenemos clase, pero va a haber una tarea chiquitita, pero va a haber una tarea, así que la podemos hacer mañana en esta misma hora para poder utilizarla. Y ya vamos a hablar de la plataforma también, porque el que no ha trabajado en la plataforma no va a salir el fin de semana. El que ya trabajó en la plataforma, sí. Entonces, eso lo vamos a ver después. So, vamos a empezar. Déjenme nada más, pongo por aquí un par de capturas que ya hice de ustedes. Y vamos a pasar la asistencia como todos los días. Vamos a ver quiénes estamos por aquí. Today is Thursday, right? Thursday, but tomorrow we don't have class. No vaya a venir porque yo no voy a estar. Veamos. Today is Thursday 27th. Ok, 27th. Veamos, 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 veamos. ¿Dónde está? Aquí está. So, Alexis Ernesto. Present. Thank you. Ana María Hueso. Present. Thank you. Ana María Mendoza. Ana María Mendoza. Present. Thank you. Ángela Mariela. Ángela Mariela. Present. Thank you, Ángela. Carolina Jamilet. Present, teacher. Thank you, Carolina. Daniel Jeremías. Present, teacher. Thank you. Diana Guadalupe. Present. Nice, Diana. Edwin Omar. Present. Lo vi, Edwin. Nice. Erika Marisol. Present, teacher. Thank you, Erika Yesenia. Present, teacher. Nice. Gabriela Elisa, por ahí la vi ya, Gabriela. Nice. Perfect. Hilma Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Gloria Erisela. Present. Thank you. Griselda de la Paz. Present, teacher. Thank you. Griselda Audelia. Present, teacher. Thank you. Heidi Lisbeth. Present, teacher. Thank you. Iván Javier. Iván Javier. No. Jaime Humberto. Present. Thank you, Jaime. Jenny Sarai. Present, teacher. Thank you, Jenny. Jorge Antonio. Jorge, Jorge. Jorge Antonio. No está. Ok, Juana Patricia. Present, teacher. Thank you. Karen Tatiana. Present. Thank you. Carla María. Carla María. No, Carla María, no. Liliana Elizabeth. Present. Thank you, Liliana. Luis Mario. Here. Thank you, Luis.
Verónica de Martínez, creo que es la que me escribió ahí en el chat. Ahí está Verónica. Víctor Adonai. Thank you. Thank you, Víctor. Vilma Tatiana. Present. Thank you, Vilma. Wendy Arely. Present. Thank you, Wendy. Nice. So, no está Carla María. No, quiero ver quién es la que no está. Sí, Carla María, ¿no? Jorge. Teacher, aquí estoy. Ah, ok. Jorge Antonio, right? Ya se me hacía que no lo había visto, Jorge. Ahora sí, ya le puse su asistencia. Y, okay, gracias. Y de ahí estamos todos. Nice. Perfect. Miren, algo que les iba a recomendar, ¿verdad? Sí pueden, ¿verdad? Obviamente. Siempre tengamos un plan B. Ayer con ustedes no me pasó, pero en la clase de las 8 se me fue la electricidad 3 veces. Y yo, aunque pueda tener carga en mi computadora, ¿verdad? Para seguir, pero sin internet, pues obviamente que se me cuelga la llamada, right? Se cuelga el audio. So, traten de tener un plan B, porque esto de las lluvias a estas horas siempre es bien común, ¿verdad? Entonces, obviamente va a fallar el internet, puede fallar la electricidad. Entonces, trate de tener un teléfono o lo que sea con carga, ¿verdad? Porque si no lo tiene con carga, de nada le sirve, aunque tenga datos. Y activar ahí un pack, ¿cómo se llama? Un mini pack o un paquetigo de Tigo ahí o de lo que usted sea, right? Por cualquier cosa, para no perder las sesiones, porque, o sea, usted no está, no está, y usted me puede decir, mire, si yo hasta con leña he estado toda la noche porque no vino la luz, o sea, yo le voy a creer, yo no le voy a decir que es mentira. El problema es que aquí ya saben, la asistencia es sumamente importante, y usted no está, no está. Así de fácil, y solo tengo la opción de faltar una vez y otra vez si he estado conectado los 60 minutos legales, pero si un día no me conecté los 60 minutos, eso le va a ir descontando, aunque usted se haya metido al final a decirme, sí, aquí estoy cuando yo pasé la asistencia, pero no estuvo conectado durante toda la sesión. O sea, yo le voy a poner asistencia porque usted me contestó que usted se metió a las 10 y a las 9:59 es otra cosa, pero me contestó. Entonces ellos ven el tiempo de cada usuario conectado. Entonces es por eso que tengan un plan B a la mano, ¿verdad? No, si se le va la electricidad o se le apaga la computadora, aunque sea ahí con un Tamagotchi, ¿verdad? Métase para que no pierda su asistencia, ya tenga la aplicación de Zoom descargada y su usuario logueado para que no tenga usted que estar poniendo el usuario y estar metiendo la contraseña, sino que ya tenga lo listo, solo de pum, tenga el link también, porque pueda que en el teléfono oficial se me va la luz, se me descargue, qué sé yo, y el link no lo tengo, entonces de nada me sirve, right? Ténganlo por ahí en otro dispositivo como un plan B, ¿verdad? Yo ya tengo ahí en el teléfono los links y todo, y trato de tener el teléfono a full cuando voy a las sesiones por cualquier cosa, ¿verdad? Yo no me puedo escapar, tengo que estar aquí, ¿ok? So, después de este corto saludo, pasamos a lo siguiente. Y pasamos por aquí a la presentación. Nos quedamos en esta parte de las WH questions, ok. So we were in the part of the jobs and occupations. Déjenme hacer esto un poco más grande. Ay, me fue hasta el inicio. Ok, so this is the information that we have for the week. Ahora más noche les mando esta presentación para que la tengan también, si la quieren poner por ahí. So, nos quedamos aquí viendo los jobs and occupations, and also we stop in the part that says WH questions, ok. WH questions, dijimos que se llaman así porque normalmente empiezan con una H y una W,
y es para hacer preguntas. En este caso estamos viendo las preguntas de presente simple, pero no necesariamente lo va a ocupar solo en presente simple. Ese es el tiempo que estamos aprendiendo, pero las WH questions se pueden ocupar de diferentes tiempos gramaticales, ¿ok? So, we have these ones, ¿ok? Examples, we have who, where, when, why, what, how, which, how many, how often, ¿ok? So, we were mentioning yesterday the examples right here, cuándo se va a usar, para qué o para quiénes, ¿ok? So, right now what we are going to do, I will give you 3 minutes, ¿ok? Le voy a dar 3 minutos nada más, 3 minutes for you to write down 3 questions, ¿ok? Choose 3 WH questions, escoja 3, uno de cada uno, o el que usted quiera, pero you have to choose 3 and write a question, ¿ok? Escriba 3 preguntas, tiene 3 minutos, 1 minuto para cada pregunta, ¿ok? So go ahead, please. Sí. Ah, no, el micrófono no. Vamos, ¿cómo está hablando? Okay, so time is over, okay? Let's see what we have, okay? Heidi, Lisbeth, okay? So read your questions, okay? Please. Okay. 3, ¿verdad? Yeah, go ahead. Where are you from? Mm-hmm. Where are you from? Nice. How do you pray? How do you play? Yes. Uh-huh. Ahí tal vez just a compliment. How do you play soccer? Soccer. Ajá, algo, soccer. Right? How do okay. you play the How guitar? Do you play soccer? Y se la podría agregar in the park. Oh, of course, yes. Uh-huh. Okay. Y 3, what's your name? What's your name? Okay, the verb to be. What is your name or what's your name? Perfect. Thank you, Heidi. Edwin Omar, go ahead with your questions. Hello. Yes, go ahead. How are you? How are you? Okay. How are you with? How are you with? That would be how. How is your week? Okay, ¿cómo va su semana? How, right? How? How is your right. week? Mm-hmm. Nice. What are you doing? What are you what doing? Are you doing? What are you doing? Okay. Doing. Doing. What are you doing? Where are you coming? Where are you coming? Where are you coming from? Okay. Where are you? De dónde vienes, right?
right? Where are you coming from? Where are you coming from? ¿De dónde viene? Okay, ¿de dónde vienes? Where are you coming from? From. Nice. Thank you, Edwin. Wendy, Arely, go ahead. Where do you work? Mm-hmm. Nice. Where do you work? Esta no sé si está bien. What do you do? Of course, yes. What do you do? ¿Qué haces? What do you do? Y what does he do? Mm-hmm. What does he do? ¿Qué hace él? Right? Thank you, Wendy. Nice. Let's see. Juana Patricia. Were you playing the guitar? Mm-hmm. What is... Okay, okay. One more time, you say why. Why? Uh-huh. Léalo una vez más. ¿Con why? ¿Cuál le, ¿qué le había puesto usted? Léala como se... Where. Where. Uh-huh. Ah, where. Where do you play the guitar? Okay, where do you play the guitar? Okay, the guitar. Nice. What is your dream? What is your dream? Okay, right. ¿Cuál es tu sueño? Right, what is what your dream? Mm-hmm. What is your dream? How do you get to work? Perfect. How do you get to work? Nice, nice, Juana Patricia. Nice. Let's see. Luis Mario. Go ahead, Luis Mario. Good evening. Good evening. When you come back. When do you come back? Okay, no olvide el auxiliar. When do you come back? ¿Cuándo regresas? Right. When do you come back? What rhyme? Una vez más. White rain. ¿Por qué llueve? ¿Por qué llueve? Why it's raining. Okay. Raining. Why it's raining. ¿Por qué está lloviendo? Why it's raining. Mm-hmm. Nice. What time is it? ¿Qué hora es? Right. What time is it? Okay. Nice. Ana María Hueso. Sí. Who is the new teacher? Ajá. When start the class? When the class start. Okay. When the class start. Okay. How many cost this ball? How many what? Cost this ball. Cuesta. Yo quería preguntar cuánto cuesta esta pelota. Ah, how many cost this ball? Okay, perfect. But in this case, sería how much. Ok, eso lo vamos a ver más adelante, los countables y los uncountable nouns. Cuando usted quiere preguntar cuánto vale algo, voy a usar how much. How much is the ball? How much is the new car? Ok, ¿cuánto vale? How much? Ok, how many va a ser para cosas que yo puedo contar. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ok? But that's nice, okay. Ana María. Perfect. Gracias, thanks. Nice. So let's see the last one. Yo sé que todos dicen a mí, que me pregunte a mí, pero solo puedo escoger a alguien más y ese va a ser, ¿quién va a ser? ¿Quién lo acabo de ver aquí en la pantalla y se me escapó? Santo Dios. Carolina Márquez. Carolina Márquez. Okay. One is... How often do you eat pupusas? For a month. How often do you eat pupusas? Ah, nice question. The next one. And what is your favorite TV show? What is your favorite TV show? And the last is, why did Naruto have to die? Why did, okay, esa es una pregunta en pasado, right, pero it's okay, why, por qué, okay, nice, so, because of the time, tenemos que continuar, okay, ahora tenemos que terminar esta presentación,
Vamos a ver. So this is something that we have in the book. Esta es la captura de lo que tienen ustedes en su libro about the simple present WH questions. Okay, we have, where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Okay, este es el WH questions con el do para las, cuando usamos el auxiliar do. Ok, esta pregunta, how do you like it, viene, le pregunta que si, ups, que si le gusta, ok, que si le gusta el trabajo, ok, how do you like it. Ahora aquí tenemos la misma pregunta, pero ahora con el auxiliar does, ok, so in this case, this is for third person, right, dijimos que el auxiliar do es para I, you, we, they, pero el does es para un he, un she, o un it. Where does he work? Ok, ¿dónde trabaja él? In a hotel. What does he do? ¿Qué es lo que él hace? Right, so he is a manager. How does he like it? ¿Le gusta a él el trabajo? It's ok. O sea, es como mi modo. And the other one says, where do they work? In a restaurant. What do they do? They are waiters. How do they like it? They hate it. Hate. They hate it. Ellos odian ese trabajo, lo detestan ese trabajo. Este hate es así como cuando no le gusta, right? Guacalan, feo. Okay? So they hate it. Okay? So let's do this activity. It says complete. Complete. Jaime, go ahead. I don't know if you have a question, Jaime. Si tengo una duda en el what do you do, este, ¿es correcto que yo escriba I work in the hospital? Yes, it's correct. What do you do? O sea, porque aquí le pregunta primero, ¿dónde? ¿Dónde trabaja? Y viene él y le dicen un hospital. So, entonces la segunda pregunta, what do you do? Ok, so puede entenderse como qué es lo que hace en el hospital y ahí me va a decir, oh, I take care of sick people, qué es lo que hago. Pero en this case, también esta pregunta puede ser, ¿cuál es su ocupación? Si yo le digo a cualquiera de ustedes, what do you do? Y usted me dice, I'm a student, it's okay. Si yo le pregunto, what do you do? Ah, I'm learning English right now. Ok, pero en este caso sería, what are you doing en este momento? ¿Qué estás haciendo? Ok, so in that case, Jaime, it's correct, ok, the answer, I'm a doctor, ok, eso es lo que yo estoy haciendo. Acuérdese que el verbo to be tiene dos significados, ser o estar, ok, ¿qué es usted? What do you do? ¿O qué está haciendo usted? What do you do? Ok. Gracias. Perfect, nice. So, let's do this together. Vamos a hacerlo juntos. Estén listos ahí porque no sé a quién le va a tocar. So, it says complete these conversations, then practice with a partner. Okay, so we have four small conversations. 1, 2, 3, 4. And we are going to put the correct word in the lines. Okay, in the spaces. En estas líneas, usted va a poner la palabra que hace falta based on what we have here in the board, in this part. Okay, let's see. Griselda de La Paz. You are letter 8, number 1, letter 8. And Erica Yesenia, you are letter B. Okay, Erica Yesenia and Griselda de La Paz. So go ahead, Griselda de La Paz. Okay, what does your sister do? My sister, she is a nurse. He does. That would be, Griselda, like this one, look. Espérenme que no tengo el puntero, pensé que lo tenía. Like this one, look, Griselda. Sí, sí. How does he like it? Okay, how does she
like it? Nice. Uh-huh. How does he like it? She is she. Es una ella, no es un él. She. Okay, she. Nice. Perfect. Mm-hmm. Erica. It's difficult, but she loves it. Okay, nice. Okay, it says, what does your sister do? My sister, she is a nurse. How does she like it? Okay, it's difficult, but she loves it. Okay, she loves it. Okay, acuérdense que cuando tenemos un it al final es como que no es que lo ignoramos, pero se une con la última palabra, right? Casi siempre se escucha el sonido unido, okay? No digo she loves it, no, sino que she loves it, okay? She loves it. Nice. Number two, Daniel Jeremias, you are letter eight. Ana María Mendoza, you are letter B. So go ahead, Daniel. Where does your brother work? Okay, where, right? So where, yeah. Does, where your does brother your brother work? Work. Uh-huh. Ana María. At the airport, he's a pilot. How does he like it? He doesn't really like it. Okay, perfect. Thank you. So, where does your brother work? At the airport, he is a pilot. Oh, how does he like it? Okay, he doesn't really like it. Imagínese, es un pilot y casi no le gusta. Okay, nice. So let's see, number three, Jenny Sarai, you are letter eight, and Griselda Paz, you are letter B. Okay, Jenny and Griselda, go ahead. How do you parent like their job? Mm-hmm. Griselda? Oh, I guess they like them. I don't remember where do they work? I don't remember where do they work. Uh-huh. I am office on the city. Okay. Thank you, Jenny and Griselda. It says, how do your parents like their jobs? Okay, ahí le estoy preguntando yo que si a los papás les gusta el trabajo de ellos, okay? Oh, I guess they like them, okay? Creo que sí les gusta, right? I don't remember where do they work. No me acuerdo dónde trabajan ellos. Where do they work? In an office in the city. In an office in the city. Okay, number four, Jorge. Jorge Antonio, you are letter eight. And Liliana Elizabeth, you are letter B. Okay, so Jorge and Liliana, go ahead. Where do you do? Sorry, one more time, Jorge. Where? No sé si me escucha, teacher. Sí, just remember that where es para lugares. What do you do? Thank you, nice. Ajá, what do you do? Go ahead, Liliana. I am a student. Uh-huh. Continue, Jorge. I see, what do you work your class? Mm-hmm. Jorge, veamos, I see. ¿Será por aquí? Oh, entonces. Mm-hmm. I see. How do you do? Like how? Mm-hmm. How your class? Perfect. I see. How do you like do your classes? Like. Es como que usted le diga, ¿y qué onda es ahí? Como es estudiante, ¿le gustan sus clases? Ajá. Liliana.
The good I light and I love. Perfect. Okay. I see. How do you like your classes? They are good. I light them a lot. A lot. A lot. Estoy bastante, right? A lot. Nice. So, let's continue, okay? Vamos a seguir por el tiempo que nos va comiendo, okay? Pero ya estamos casi listos, okay? 3.5, okay? Lesson 3.5. By the end of this class, you will learn how to form WH questions. Ya hicimos un par de WH questions using the simple present tense. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in real life setting. Aquí hay un grave error porque yo puse una conversación que ya habíamos, que ya la habíamos visto, me equivoqué, pero bueno. So, let's do this, okay? Homework, okay, sorry, que mañana es viernes y yo sé que están emocionados que no hay clase, pero va a quedar una pequeña tarea, una chiquitita tarea, okay? So what we are going to do? We are going to work in pairs. Vamos a trabajar en pareja. Yo creo que sí estamos porque vemos 29 en la sesión, incluyéndome a mí. Entonces cabal van a quedar 28 para que trabajen en parejas, okay? So, ¿qué vamos a hacer? Esto es algo extra, ¿verdad? Pero no crea que es una tarea que usted va a tener que ir a reunir allá al McDonald's con el compañero 4 horas. No, esto usted le hace una llamadita y, y usted en 5 o 10 minutos, ustedes hacen eso y me van a grabar el audio y me lo van a mandar al grupo del WhatsApp. ¿Cómo me lo va a mandar? ¿En qué formato? Yo no sé, pero un audio nada más es el que usted va a mandar y le pone, dice, the audio for sutanito, menganito, peranganito, chiringanito, ok, y ahí, eso es todo, ok. So, what we are going to do, you are going to ask these questions to your classmates, ok. Usted va a trabajar en pareja y usted con su pareja, ahorita vamos a hacer la pareja y le voy a dar 1, 2, 3 minutos máximo para que por lo menos usted le diga, ah, usted es Jorge, ah, usted es Daniel, usted es Erika, deme su número. Vaya, ¿mañana qué horas puede? No, usted no puede. Usted puede a las 2 de la mañana, vaya, yo también, a esa hora. Vaya. Eso es lo único que va a hacer usted ahorita. Agarrar el número, ver con quién usted va a trabajar, ver a qué horas usted puede, quién el otro puede y ya. Porque esto es una tarea, ¿ok? Entonces, mañana o el sábado, usted me lo puede mandar ahora mismo, mañana, sábado, tienen hasta el domingo para mandármelo, ¿ok? Y ya. ¿Qué vamos a hacer? So, usted con su pareja se pone de acuerdo. ¿Quién hace las preguntas y quién las responde, ok? ¿Cuáles preguntas? This one. Ask about a classmate, ¿ok? Do you have a job? Where do you work? What do you do exactly? Is your job interesting? What time do you start work? When do you finish work? Do you like your job? What do you do after work? Okay. Estas otras son para una tercera persona, como que yo esté hablando con alguien y le preguntemos sobre otra persona. Mira, y él trabaja. Mira, y ella trabaja. So, esto... No, porque esto es para una tercera persona. Ya tendría que haber un trío para poder hacer esta otra conversación. So these ones are the one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 preguntitas. Usted la pregunta a su compañero. El compañero responde. Graban eso, la pregunta y la respuesta. Y lo mandan en un audio al grupo de WhatsApp. Con las nuevas actualizaciones dicen que ya pueden enviar audio de 4 horas. Así que no hay problema. Okay, so questions. ¿Estamos bien aquí con la tarea? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? ¿Sí? Yes. Okay, bien. Entonces, yes. Ahorita vamos a hacer los rooms. Okay, I'm going to create the breakout rooms. Y ahorita, como le digo, usted solamente vea. Ah, voy a trabajar con Griselda. Griselda, su número. Va, mañana le llamo, le escribo y nos ponemos de acuerdo. Eso nada más, ¿ok? Ya mañana, pasado o el domingo que ustedes vayan a hacer esto,
uno dice, vaya, ¿usted quiere responder o quiere que yo le pregunte? Ah, lo que sea, right? Entonces uno pregunta y el otro responde. Cuando ya lo hayan practicado una o dos veces que consideren que ya lo pueden grabar, lo graban y ya. Cuando lo tengan, uno de los dos lo manda al grupo del WhatsApp y aquí está fulanito, ¿ok? Y fulanita. And that's it. So, vamos a crear los rooms. Automáticamente, acuérdense que aquí se va, no los hago yo, pues el sistema de esta plataforma las hace el grupo con quien le toque. Serían 14 parejas, 14, 14, 28. Estamos. So, I'm going to create the rooms right now, okay? Be ready and get the information from your classmate. Erika Marisol, ¿me escucha? Hola, hola, Erika Marisol. Hola, hola, Edwin Omar, ¿me escucha? Hola, hola, Edwin, ¿me escucha? Lo moví acá a la main room porque no sé qué pasó. Edwin Omar, en teoría, debería de trabajar con Erika Marisol, pero no sé qué le pasó a Erika Marisol. Sí, tiene un problema con su internet, se le corta, se le cae. Ah, vale, pero ya sabe, ¿logró ponerse de acuerdo con ella? No, se le cayó. Al momento de decirle que me diera su número o así, ponernos de acuerdo cuando ya no sabe de qué estamos hablando. Vaya, entonces ahí habría que pedirle en el grupo. Acuérdese que va con Erika Marisol. Creo que ya se fue ella al room, fíjense, la voy a volver a... Ya no me deja. Bueno, quiero ver si me deja main session. Aquí la estoy jalando de nuevo para acá. Para que aquí está Hilma. ¿Con quién iba usted, Hilma? Con Ana María Mendoza. Ana María. Ya se puso de acuerdo con ella, ¿verdad? Sí, ya estuvo. Vaya, Erika, me escucha. Erika, ¿usted va con Edwin Omar? Ahí le escríbale a Edwin Omar para que le explique qué es lo que vamos a hacer. Erika Marisol, usted va con Edwin Omar. Vaya, no hay problema. Como esto es tarea, usted ahí en el grupo ponga, hey, yo soy Erika Marisol, voy con Edwin Omar, para que ahí vean dónde está el número y se ponen de acuerdo. Ok, so Edwin, ahí estamos. So voy a traerlos a todos para acá nuevamente. Ok, teacher. Ya ahorita vienen todos a la main room. Teacher, are you there? Yes, I'm here. Ahora sí. So, welcome back, okay? Ya estamos todos en la main room. Espero que
se haya puesto de acuerdo, ¿verdad? La tarea es tarea, pero ya por lo menos usted sabe con quién va y el número, qué sé yo, o las señales de humo con las que se van a comunicar, yo no sé cómo, pero ya agarró ahí usted la sintonía con la persona que a usted le toca, ¿ok? So, let me share the screen one more time para que vayamos finalizando. Okay, here it is. Let's move on. Okay, so we have this part. Okay, those are the adjectives. Okay, adjectives. ¿Qué es un adjetivo? Like in Spanish. Okay, en español tenemos adjetivos. Usted dice en español, el carro bonito. Bonito es el adjetivo del carro, ¿verdad? Usted dice en español, la casa verde. So, green. Verde would be el adjective de la casa. Eso es en español, ¿verdad? Todas las palabras que describen al nombre o al sujeto son adjetivos. So, the same in English, okay? We have adjectives, okay? Vean esta lista que está aquí abajo. Todos estos que están acá son adjetivos. Pretty, ugly, silly, smart, easy, fun, small, tiny, large, enormous, big, old, young, adolescent, new, ancient, square, triangular, irregular, flat, round, red, blue, magenta, pinkish, British, Chinese, French, Brazilian, Western, Lunar, silver, gold, copper, wood, plastic, cotton, racing car, football field. So, todos estos que yo he puesto aquí son adjetivos, ¿ok? Y en inglés tenemos diferentes tipos de adjetivos. Esto está en el libro. En el libro aparece de una manera diferente y por eso yo quise poner mejor esta imagen, porque en el libro no explica a detalle, solo dice que we have different order position, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que los adjetivos llevan un orden, no es que yo lo voy a poner a como yo quiera. Yo primero voy a decir el color, después voy a decir el tamaño, después voy a decir que de dónde es y después voy a decir que para qué sirve y después voy a decir no, no es así. Hay un orden y este es el orden de los adjetivos, ¿ok? So, first one, we have opinion. What do you think about something, ok? Un adjetivo que describe opinión va a ir al inicio, va a ir primero. Después, we have sight, tamaño, how big or small is it, ok? ¿Qué tan grande o pequeño puede ser algo? Después sigue age, la edad. How old or young someone or something is, ok? ¿Qué tan viejo o qué tan joven, ok? Es algo o alguien. Después sigue shape. ¿Qué es shape? What is the shape? La forma, la figura. Un triángulo, un círculo, un cuadrado. Esos son figuras, ok? That is shape. Then we have the colored. What color it is, ok, los colores, ok, los colores pueden ser adjetivos diciendo, por ejemplo, the red car, red is the adjective of the car. Then we have the origin, where is it from, ok, el origen, de dónde es, ok, where is it from. Then we have material, what it is made of, what is it made of, ok, de qué está hecho, el material, that would be material. And we have the last one, that is the purpose, what it is used for, ok, el objetivo, para qué, el propósito, para qué es, para qué sirve, ok. So, this is, as I told you, this is just an example, ok, yo les he puesto aquí adjetivos que van en cada una de las categorías y este sería el orden, ok. So, Jaime, I don't know if you have a question, go ahead. Pero es un orden de estructura gramatical o orden de qué es eso. Exactly, ok. Cuando usted está en una oración, usted en una oración puede poner 5 adjetivos, no solamente uno, como en español.
usted en español dice, el perro es grande y bonito. Ok, grande y bonito son adjetivos del perro. Ok, the same in English. Ok, usted me puede decir en inglés tres, cuatro adjetivos en la misma oración. Entonces, el orden en el que yo voy a poner el adjetivo es este. Ok, si yo estoy hablando de tamaño, primero voy a poner big. I have a big and a brown dog color. Ok, no puedo decir I have a brown and big. Sí, se puede, pero gramaticalmente hay un orden. Entonces yo voy a decir que tengo un perro grande y café. Okay. O sea que es el orden para describir algo. Exacto. Acuérdense que un adjetivo describe un objeto, una persona, una cosa. ¿Verdad? Igual que en español. En español creería que también hay un orden. ¿Verdad? Cuando usted dice la clase es larga, bonita, aburrida. Ok, ahí dije tres adjetivos de la clase. Ok, so the same in English. Ok, tal vez yo no voy a usar un adjetivo de cada uno, pero tal vez ocupo uno de sight, tal vez ocupo uno de material. Usted dice la mesa de madera, la mesa grande de madera en español, right? So la mesa grande de madera. So we have a big wood table. Ok, so así va el orden. Como les digo, ahí en su libro ustedes pueden ver que lo menciona, pero lo pone bien pequeñito ahí, por eso yo lo puse así. Esto ustedes lo van a seguir viendo, más adelante. Ok, so let's move on. Ok, tal vez hay palabras aquí que usted me va a decir, mire, pero yo eso no me lo puedo, ¿y esto qué es? Yo les puedo dar el significado de todas las palabras, pero lo que me interesa a mí es que usted entienda que hay un orden para los adjetivos en inglés. Cuando usted está describiendo a algo, a alguien, una cosa, un animal, lo que sea, pues, pero usted está hablando, mencionando adjetivos que califican a esa cosa o a esa persona. Entonces, este va a ser como el orden que yo le voy a poner. So, let's continue. Nos hace falta una parte. Esto lo omitimos porque yo me he equivocado. Esta ya la vimos. Esta había otra y no sé cómo es que se me pegó esto aquí. Ok, so de 3.11 llegamos casi al final. 3.11. So by the end of this class, you will develop prediction and inferencing skills after reading and discussing an article on job profiles. Ok, ¿qué vamos a hacer? Develop, ya dijimos, right? Desarrollar. Predictions, ok, cuando usted está prediciendo, ay, yo creo que va a llover, right? So that's a prediction. And inferencing, ok, inferir en español, inferir es como dar mi opinión, pero es una idea, no estoy asegurando, es una suposición, o sea, desde mi punto de vista, yo creo que me voy a sacar 10 en el examen, pero cuando recibo la papeleta y me sale un 4, right, so yo creí, dice usted, so inferring, that would be inferring, ok, como más o menos predecir. Skills after reading and discussing the article. Vamos a ver este article about job profiles. What is profiles? ¿Qué es esto de profiles? Perfil de trabajo. Perfiles, ok, como cuando usted va a una entrevista, la persona que está entrevistando habla como con 20 personas y se supone que va a escoger a la más idónea, la más apropiada, la que reúna los requisitos que necesitan en la empresa para ese trabajo, ok. So, vamos a ver, espero que puedan ver, traté de hacer lo más grande que pude esta imagen, se ve un poco borrosa, pero así está en el libro. Okay, so it says job profiles. Look at the photos, which job look the best? Why? Okay, vean las imágenes y hay cuatro empleos. ¿Cuál para usted puede ser el mejor? We have an actress. We have a video game tester. We have a dog walker. And we have a teacher.
Okay, so una actriz, right? Una persona que actúa, película, novela, lo que sea, right? So un video game tester, okay? Para algunos tal vez este va a ser interesante. Este es un probador de juegos de videos, un tester. Tester es una persona que le pagan por jugar, okay? Para ver si ese juego funciona. We have a dog walker, okay? Una muchacha que anda paseando las mascotas, los perritos. Y we have a teacher right here. So I'm going to read the articles, okay? If we have a new word or something that you are not clear about what it is, let me know, okay? So we have Lisa Parker, okay? Lisa Parker has two jobs. Ella tiene dos empleos, imagínense. She works as a waitress at night. O sea, ella es una mesera en algún restaurante, en algún lugar por la noche. Okay, but she is really an actress. Pero realmente ella es una artista, ¿verdad? Una persona que during the date, she auditions for plays and television shows. Okay. Okay, una actriz, okay, durante el día ella hace audiciones para películas o para programas de televisión. Her schedule is difficult, okay, she has a difficult schedule and she is tired a lot. She is tired a lot. Ella está siempre así como bien cansada. But she's following her dreams. But she's following her dreams. So ella está siguiendo su sueño. Quizás esto de la actuación no le da mucho dinero y por eso tiene que trabajar, ¿verdad? De mesera, pero el sueño de ella es este. That's what she do during the date. So questions about this? ¿Alguna pregunta con Lisa Parker? No? What is schedule? Schedule. Ajá, ¿qué dijimos que era schedule? Su agenda, su horario. Horario, okay. Her schedule is difficult. Okay. Sus horarios son difíciles, imagínense. Dos empleos, uno en el día, uno en la noche. So, ¿a qué hora descansa, right? So, that's why her schedule is difficult. Nice. Then we have... video game tester. We have right here, John Blue. Okay. A lot of teenagers... want John Blue's job. What is teenagers? Adolescentes, jóvenes, ok. Dice que muchos adolescentes quieren el trabajo que tiene este señor John Blue. He plays video games for 8 hours a day. O sea, él juega a los videojuegos 8 horas al día. And he gets paid for it. And he gets paid for it. Y le pagan por eso. Imagínense qué chivo. Y le pagan por eso. Bueno, pero eso es para los que le gustan los video games. Me ponen a mí a eso y yo me frustro y me aburre y no puedo. Ok. So, John is a video game tester. Él es un probador de juegos de video. Ok. It is... video games tester for a big video game company. O sea, él trabaja para una compañía grande de videojuegos. Is it ever boring? ¿Será que es aburrido? Never, dice, nunca. John almost always wins, okay? Él casi siempre gana en los juegos de video, right? Entonces él nunca se aburre porque siempre gana. O no sé, es lo que le gusta, right? So, questions about this video game tester? No? Porque usa wins y no win. Because John is tercera persona. Remember que la tercera persona siempre le voy a agregar ese. Al verbo. I work, he works. Ok, la regla gramatical del presente simple. Ok, John almost always wins. Ok, I win, he wins.
Ok. Ahí va la tercera persona. Nice. Let's see. This is Becky Peak. Okay, Becky. It says, walks in the park every day for many hours. Okay, ella va caminando al parque todos los días, muchas horas. No crean que se ve bonito, ¿verdad? Ir a pasear al perro, pero no es tan fácil. Okay, it says, rain or shine. ¿Qué quiere decir esto? Rain or shine. Llueva o no llueva, esté soleado o llueva. Ok, nice, si lo traducimos, sí, pero en español usted dice, ah, llueva, truena, relampaguee, yo voy a ir. O sea, que no importa lo que pase, usted va a hacer lo que usted quiere o ir donde usted quiere. So, en este caso, ella, rain or shine, ahí anda con los perros caminando en el parque, ok. Becky is a professional dog walker. Ok, ella es una persona profesional. No creo que solo dijo voy a llevar a caminar el perro y que me paguen. Ella es una profesional haciendo esto. She walks dogs for other people. Ella lleva de paseo a los perros de otras personas, right? Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Imagine. Algunas veces ella lleva 20 perros de una vez a caminar al parque. Imagínese usted con 20 animales ahí. No, lo arrastran a uno, right? So, that's why that's not easy, okay? Este es un trabajo. Imagínense, inventemos ese trabajo aquí en El Salvador. Ustedes que tienen mascotas, los voy a llevar a pasear yo al parque. Okay, so this is another job. Veamos el último y con esto terminamos, okay? Carlos Ruiz. Carlos Ruiz is a busy man, ok, busy man, no me digan busy, busy, ok, is a busy man, es una persona, un hombre ocupado, ok, he plans lessons, grades, homeworks, ok, so él planifica lessons, las actividades, ok, tareas, notas, ok, helps with after school activities, además ayuda con actividades fuera de la escuela, o sea, after school, después que termina el horario de clases, siguen las tareas, las actividades extras, and of course, he teaches, and of course, por supuesto, él da, enseña, right, es un maestro, his salary isn't great. Típico, ¿verdad? El salario no es muy bueno, ¿ok? Pero ni modo, es lo que nos toca, ¿ok? So his salary isn't great, ¿ok? But that's okay, pero está bien, ¿ok? But it's, that's okay, está bien. His students like his class and so he is happy, ¿ok? A sus estudiantes le gustan las clases de este señor Carlos Rizzo. Él es feliz, ¿ok? So, because of the time, no lo va a leer. La idea es que ustedes lo lean, ¿verdad? Yo lo puedo leer 100,000 veces, pero a mí me interesa que usted lo lea, ¿verdad? Trate usted de tomarse 1, 2, 3, 4 minutos. De ahí lo tienen ustedes en su libro, en su manual, si usted lo ha descargado o impreso, ahí lo tiene. Léalo, léalo para que usted vaya aprendiendo, soltando la lengua ahí, ¿verdad? Y usted, aunque usted diga, yo así lo voy a pronunciar porque no sé cómo se pronuncia, pero de tanto leer, usted lo va a lograr, pero tenemos que hacerlo. Por cuestión de tiempo ya no pongo acá a nadie a leer, ¿verdad? Porque ya it's time to go. Algunos ya me están diciendo ahí, tiempo, right? So, terminamos, llegamos al cierre de la unidad 3. Quiere decir que si usted ya trabajó en la plataforma, ¿verdad? Ya terminó hasta la lección 3, usted puede disfrutar su fin de semana, puede ir a la playa, al campo, al parque, a lo que sea, ¿right? No se necesita, a veces no se necesita dinero para
divertirse, sino ingenio, ¿ok? Vaya usted y se siente en una banca en el parque y mire, lleve algo ahí en que anotar y cuenta cuántos carros verdes pasan, cuántos amarillos, cuántos rojos. Créame que se va a olvidar de tantas cosas que a veces uno tiene en la mente, ¿right? So, vaya al parque, recoge una de sus piedras, una grande, una pequeña, no sé, algo diferente, ¿right? Si ha trabajado en la plataforma. Si usted va por el ejercicio 1.3, no va a salir. Usted tiene que trabajar en la plataforma viernes, sábado y domingo. Yo voy a revisar las notas que usted tenga, su progreso, el sábado en la tarde. Voy a ver cómo está. Si yo veo el sábado en la tarde, alguien en 0, alguien en 50, en 25, en 60, en 70, yo le voy a llamar. No sé si le voy a llamar o le voy a poner un mensaje, no sé todavía cómo voy a estar en ese momento. Y le voy a decir que usted tiene que trabajar. Y el domingo no me comprometo. El lunes al mediodía yo voy a volver a revisar. Y sí, espero que a la persona que yo le haya indicado haya trabajado. Entonces, mi modo, así me va a tocar andar siguiendo al que no quiera trabajar. Así que si usted no quiere que yo lo siga, trabaje usted solito para que el sábado que yo revise, usted pues esté libre de todo pecado, de toda culpa y usted haga lo que usted quiera, ¿verdad? Pero si no ha trabajado, yo, mi trabajo es que usted trabaje. Entonces, le voy a llamar o a mandar un mensajito para que lo haga y el domingo me confirme que ya lo terminó. Y ya el lunes que yo envíe nuevamente las notas a ellos, ya usted no vaya en 50, sino que ya esté en el 80% mínimo, que es decir, hasta la unidad 3. Griselda, go ahead. I don't know if you have a question. Teacher, ¿y si uno tiene un problema con algún ejercicio, le puede ayudar usted? Muy buena pregunta y la respuesta es sí. Definitivamente varios me han escrito y me dicen, mire que aquí no paso, no me deja pasar o mire que no encuentro la respuesta. Ahora bien, la respuesta yo no se la puedo dar porque algunos me dicen, mire, dígame usted qué pongo entonces, yo ya no sé qué poner. O sea, yo no le puedo dar la respuesta, yo quisiera, pero no es lo correcto. El objetivo es que usted haga el ejercicio y usted vea cuál es el error. Y muchas veces el error no es que usted lo ponga malo, es que usted no puso una mayúscula, es que usted dio doble espacio, es que usted no puso bien el apóstrofe, es que usted no puso un punto y por eso está malo. Entonces, eso es lo que usted tiene que verificar en la plataforma. Obviamente que yo sí le voy a ayudar y hasta el momento, pues todos los que me han escrito, yo le he contestado. No le prometo contestarle en el instante porque pues yo hago otras actividades, pero yo sí le voy a contestar, aunque sea ya a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, pero usted la respuesta la va a tener ahí, yo le voy a poner algo, ¿ok? Pero sí me pueden consultar, claro que sí, por supuesto que para eso estoy, pero no me pida la respuesta, porque yo la respuesta no se la voy a dar, ¿verdad? Sino que le voy a dar un ejemplo, una guía, y si usted me manda una imagen de 5, tal vez yo le ayude con una. Mire, esto se hace así, este es el orden. De ahí las otras las tiene que hacer usted, ¿verdad? Pero sí, sí, Griselda, cualquier cosa usted me escribe. ¿Alguna otra pregunta, duda, queja, comentario, dolor, pena? Dolor. Gracias, teacher. Bueno, bueno. Ok, so, tengo que pasar la asistencia otra vez. Siempre se me olvida que al final. Voy rapidito, ok, para no robarles mucho tiempo. Alexis Ernesto. Present. Ana María Hueso. Present. Ana María Mendoza. Present. Ángela Mariela. Present. Carolina Yamilet. Present. Daniel Jeremías. Present. Diana Guadalupe. Present. Edwin Omar. Present. Erika Marisol. Erika Yesenia. Present. Gabriela Elisa. Present. Gilma Elizabeth. Present, teacher. Gloria Erisela. Present. Griselda de la Paz. Present, teacher. Griselda Audelia.
Present, teacher. Katie Lisbeth. Present, teacher. Iván Javier. Iván Javier no se presentó, creo que, no sé, ni ayer. Jaime Humberto. Present. Jenny Saraí. Present, teacher. Jorge Antonio. Present, teacher. Juana Patricia. Present, teacher. Karen Tatiana. Karen Tatiana. Carla María. Present. Carla María, usted no le había puesto asistencia, pero ahora sí. Liliana. Gracias. Elizabeth. Present. Luis Mario. Present. Verónica Milagro, ahí está su asistencia. No me dijo que no tenía audio. Vilma Tatiana. Y present. Wendy Arely. Present. Okay, thank you. So appreciate it. So thank you for being on time. Enjoy the weekend, okay? Y nos vemos el lunes, okay? So descansen, aprovechen su fin de, and take see care. You on Monday, okay? Take care. Bye bye. Good night. Bye bye. 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 Thank you. Bye bye. Bye.